escrita a ella, que le iba a contar a nuestro hermano. Me da mucha tristeza, hermano Pablo, ver cómo se encontraron a mi cuñado. ¿Ya lo encontraron? Ya, gracias a Dios, me enviaron una foto, pero mire, tío, que me da dolor de corazón. Uno por mi esposa, porque gracias a Dios ella ha estado luchando, pensando, llamando, y ella está ansiosa, tío. Pero me da mucha tristeza, tío. Ahorita me enviaron una foto hace un minuto, que ya gracias a Dios la encontraron. Ya la gente de La Buena Mañanita me llamaron a mí y me dijeron, tío, su cuñado lo vieron que va rumbo para Masate. Y luego yo pues lo alerté, lo puse en el Facebook, que si alguien lo mirara, tío, que por favor lo agarraran, que lo tuvieran ahí, por favor, y que no dejaran ir. Nosotros se lo dimos a agradecer mucho, y no sé si la gente hicieron eso, pero el grupo de Roma y mi cuñado, otro cuñado, pagaron un carro y se fueron a buscarlos también, se fue la familia de ellos. Mi pobre mujer no pudo ir porque ella se fue temprano al trabajo. Y si ella había sabido que ya lo había andado por ahí, ella se había dejado ir del trabajo, se había ido en motos a Tiquizate, hasta Masate, tío. ¿Vos todavía carga ahí en la mano la cintita que les ponen en el hospital? ¿Dónde está? ¿Ya se lo llevaron para la casa? Pobrecita. Julián, ¿pero dónde lo tienen? ¿Dónde está? ¿Ya se lo llevaron para la casa? Ella está asustada, ella del trabajo, me está... Ahí te estoy llamando yo a un número de teléfono de la amiga de ella. ¿Aló, mi amor? ¿Qué? Ya encontraron a tu hermano. ¿Y dónde está? No sé, mi hija, a mí me mandó esa foto de Emerson, que ya lo encontraron. Gracias. Pero la Zuleima está ahí con ellos, ¿verdad? Sí, mi hija, la Zuleima se dejó de venir del trabajo para irse con ella, dice, porque yo les avisé temprano. Que ya lo habían visto rumbo a Masate, dice que iba en toda la calle caminando. Así es. Así es, mija, así que despreocupate y que se te alegre tu corazón. Porque ya está él. Está él. Pero ya se lo llevaron para la casa. No sé, mi amor, a mí solo me enviaron la foto nomás, que ya lo encontraron. Pero si ya la Zuleima está ahí con él, es porque sí ya lo van a llevar. Dígale que no se lo vayan a llevar para el hospital, que se lo lleven para la casa. Pues a ver en qué estado está mi hija, porque ya ve que ahí me mandaron una foto que estaba tirado. Pero si se lo van a llevar para allá, que no se desprende la Zuleima de allí. Vaya, yo les voy a llamar a ellos que lo cuiden muy bien. Vaya, amigo, ¿y ahí han alimentado gato? No sé, mi amor, solo sé de que se fueron el grupo de lo que anduviste tú ayer buscándolo, también andan allá. Lo andaban buscando también ellos. Vaya, amigo. Vaya, mi amor, por favor, come. Come, por favor, no estés ahí pensando tanto, ya gracias a Dios ya lo cacharon. Vaya, amigo, gracias. Va pues, mi amor. Vaya. Va, almorzando están ahorita. Sí. Va. Saludame ahí a tus amigas ahí, gracias a Dios ya estuvo todo. Vaya, amigo. Va pues. Vaya. Eso. Gracias a Dios, hermano Paul. Mire, ella no quiere que le vayan del hospital, pero si no sabemos en qué condición está él. Sí, como que él. Como que no reconoce quiénes son los que lo están viendo, ¿va? No, usted. Todo seco está, vos. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días tiene que se desapareció y hasta ahora lo encontraron. Qué bueno por tu suegra también, porque me imagino que ella ha estado bien preocupada, ¿no? Ella dice que mi suegra no estaba vuelteando, pero ella le daba dinero a mi esposa para que fuera a verlo al hospital, que se regresara, que lo fuera a ver y que se regresara. Y ayer que anduvieron también buscándolos por ahí, él le dio dinero aunque sea para comer algo en la calle también, porque mi pobrecita suegra no puede caminar porque tiene esa enfermedad de ácido úrico en la canilla, y cómo le duele las canillas. Ácido úrico. Sí. Y saber qué más tiene, pero...
Pero mire. Ay, Dios, qué bueno, tío, sí, porque les cuento que el tío me ha dicho que sí le íbamos nosotros a buscar, pero me comentó que iban los muchachos también en busca. Entonces le digo yo a él, vamos a sacar este compromiso acá y luego pues salimos a ver si nosotros a lo mejor lo... O sea, no sé, ir a dar información, ¿va? Sí. Para el que lo ha visto o algo. Él ya lo reportaron ayer, ya lo dieron la información a las autoridades, fueron a la policía, fueron a la morgue, dice. Dice que ayer mi esposa estaba va de llorar porque dice que cuando llegó a la morgue, dice que le dijeron, mire doñita, le vamos a dar una noticia que aquí en la morgue tenemos un muchacho por XX, entró, no se sabe quién es la familia, pero lo vamos a identificar bien. Y si es, entonces es él, dijeron, pero lo identificaron, se le enseñaron, no sé si por fotos, no sé, pero dice que no era. Llegó otra familia después, dice que lo fueron a ver, que tenía uno desaparecido también, y cabal lo encontraron. Oh, qué triste, va. Sí. Bueno, tío, qué bueno, alégrate entonces. Ya sí. Quítate la preocupación, pues gracias a Dios ya. No, lo que pasa, tío, yo les cuento a mis amigos, a los compañeros que andamos, de que me siento triste porque mi esposa no duerme, mi esposa no estaba comiendo, mi esposa tronaba la lámina, ¡blan! Tal vez un sapo tronaba en la casita, él se levantaba corriendo, iba a ver si no era él el que llegaba a horas de la noche. Y estaba así, mi amor, ya viniste, ya vine, pero como que malhumorado, como que no se puede ni chancear, ni jugar, ni platicar con ella, porque ella ahí está, mire, haciendo oficio, haciendo algo. Callada, mira, esté con una cara, digamos, no sé, como enojada o algo así. Y qué nos... razón, su hermano. Sí, tío. Bueno, entonces ya pasó, gracias a Dios. Ya, tío. Uh-huh. Gracias a Dios. Sigamos la fiesta. Gracias, tío. Uh-huh. Ah, yo ya me alegré porque ya lo encontraron, ya, porque es un gran alivio para toda la familia y para mi esposa. Ahorita, primeramente, Dios va a almorzar contento. Qué bueno. Pura hora de almuerzo, le di la buena noticia yo. Sí, voy. Sí, porque después ya no pueden usar teléfono. No, nomás entran ellos a su labor y ya no pueden. Dándale. Va, y vos vas a comer bien aquí también. Sí. Gracias a Dios, hermano Pablo. Sí, eso es lo que le gusta. Por eso yo voy a cocinar rico ahorita. Bye. Me gusta comer. Sí. Estaba triste. ¿Por qué? Por su cuñado. Y cómo estaba llorando. Mira cómo lo encontraron. ¿Ya le enseñé la foto? No. Tirado en una calle estaba. Tío, pero él de una vez perdió la memoria. ¿Cómo está eso, pues, tío? Yo como... No sé. Sí, se quieren mucho. Por eso pero dicen que son puros hermanitos, dice. Sí, con ella son puros hermanitos. Así dice, estaba diciendo doña, ¿cómo se llama su esposa? Yulma. 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 Doña Yulma. Dice, él es mi hermano de sangre, dice ella. Sí. ¿Cómo se llama su esposa? Sí. Y ayer perdió su día también por ir a buscar. Ahí se los pagan. No, ahí no, ahí me botan su vida. ¿Y el séptimo va, tío? Nada, gana uno. Pero a él no le importaba nada de eso, lo que le importaba es que todo el día salió lleno. Llegó en la noche bien quemada. Pobrecito. Como ella es blanca, mira la mano bien roja, la cara, mire, puro tomate. Ya se me cayó. Bueno, vamos a ver allá, tío. Mira cómo están los niños divirtiéndose allá. ¿Verdad que esto le caía? Esto le caía muy bien a doña Noemí y a su familia. Sí.
Está bonito, ¿va? Sí, está bien bonito. Va. Miren, está chapaleando agua aquí. ¿Miren ahí? ¡Tony, miren ustedes! ¡Tony! No llores tanto, hombre. ¿Tony llega asustado? ¿Nunca habían salido al río? No. Hacemos ya casi 4 años, pero no. No habíamos ido a un río así. No, aquí está bonito, que le digo yo a ella que no está bueno. ¿Va que no? No, no está bueno, está bien bonito. Está adecuado para que los niños puedan nadar. ¿Eh? Pablito, ahí tiene con quién, ahí está jugando. ¿Se está divirtiendo, Pablito? Va, mire, ya se puede meter bajo el agua. A ver, ¿te aguantas 10, Pablito? Vamos a meterte bajo el agua, te voy a contar y a ver cuánto aguantas. 10 horas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, Dios. 16. Ganale, nena, ganale, Paulita. ¿No le ganas? No. Qué bonito que hasta su traje de baño trajeron los niños. Como vieron que a un río ellos. Toda la hermana, ¿cómo es la doña Noemí? Te vino sin traje de baño. No. ¿Tiene vergüenza ponérselo? Está bien. Bueno, mientras ellas ahí nadan y se divierten. Acá está haciendo el almuerzo. Y luego pues. Mientras ella se divierte, nosotros estamos preparando el almuerzo. Ajá. ¿Sí?